També vam anar a la nit del rock en Aielo, en el qual van participar els grups Cum, Gargal i Auxili. Molt bé. Saps qui són? Auxili sí que un. Els altres dos no. Els altres no molt. Pues bueno, no passa res perquè tenim un vídeo on vas a poder veure-los. Que per cert va estar molt guai el concert. Sí. Hola, molt bona nit des d'ací, des d'Aielo. Com ens ha traslladat a aquest poble per a veure la nit del rock. I ara en uns moments anem a veure quins són els grups que toquen i a veure si ho fan bé. Seguiu-me. Jo què sé, per aficionats al heavy em pareix molt bé, saps? Perquè és superguai, però... Che, bona nit, Claudia! Bona nit! Chicharras de Aielo! Després toca un grup que es diu Gargall, d'ací de Aielo, i després Auxili d'on tinyen, to bé. I res, així estem, fent-la un rato i bevent, el que toco. Així tenim el Toni, el cantant de Gargall, i Toni, com t'has vist tu cantant avui? Home, regular, perquè entre les peces i les corregudes no hem tingut temps per ensenyar molt, però molt bé. Perquè els grups que han vingut m'han apoyat molt. Sí, no? Sí. I què tal està el públic? Tu l'has vist? El públic bé. El que passa és que m'ha faltat la barra. La barra, sí, perquè l'Ajuntament no m'ha deixat muntar la barra. Ja són fets. Clar, però fet poc de boquillon. Bueno, tu si te ho vas passar bé. Sí. I vostè, s'ho van passar bé o què? Sí, el que compta és passar bé. Jo m'ho passat bé. Això és el que compta. S'ho van passar bé, han disfrutat. I de puta mare. Molt bé, doncs... Bé, però no me regalen el micro. No he vist com està el panorama, però pinta guai la cosa. Està molt bé. Què anem a tocar? Molt de temps? Una hora més o menys? Una horeta i quart... Sí. Vale, està bé. Bueno, pues molta sort. Vinga. Thank you.
sí. Y hoy creo para sufrir entre bañas duro. Y encontré de coche a la noticia difícil. Que para ir, guayas me es un millón. Y no hay lástima y besones. Y anima a hacerle una entrevista al Chicharra que ha tocado. Chicharra, ¿cómo anda el coche? Muy guay, tío, está, pues ve, ande ahí lo que han podido, tío. Chao, yo si la peña se va a pasar a ver, pues yo por mí conforme, es lo único que pude ir. Bueno, tú di yo, suena de puta madre. Me gracias, pero de sonar a tocar es diferente. Bueno, y una pregunta muy curiosa. ¿Por qué llevo en Chicharra? Me cago en la puta, tío. Pues mira, es curioso, tío. Va a ser casualmente me la han ficat en Ayalo, ¿sabes? Son mateixes temes, yo te veré, ¿eh? Che, pues porque resulta que... Fumaba tabaco. Vale, fumaba tabaco. ¿Sabes qué? Pues... fumaba tabaco, tío, mol tabaco hoy en día. Y como fumábamos, fumé hasta la chucha, tío, pueden decirte Chicharra, tío. Pero y ahí se ha quedado la sale. Sí, ¿no? Es un pomelo. Ya sabes, un secreto mes de Chicharra. Bueno, Chicharra, encantada que te haces entrevista. Igualmente, y visca pomelo, que de verdad sabeu, sou testigos de primera hora, que us seguís, que yo estoy todo entrando en tots els dies, ya puedo ficar mes, ya, porque yo encantado, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, Chicharra, bona nit. Vinga, bona nit. Una entrevista molandro. Porque no lo veo. Bueno, así tenemos unas chicas que van a hacerles una preguntita rápida. ¿Qué vos ha parecido del concert? Un éxito total. ¿Y a tú? Mucha marcha. ¿Cómo, ahora? Bueno, adiós hasta Yalo y hasta la próxima. Bueno, Cristian, ¿te ha agradado la nit del rock? Me agrada molt y como faría el Facebook, me gusta, exacto. Tenía molt bona pinta, no, una pena que no vas a poder ganar, tenía que estudiar. Bueno, voy a decirte una cosa, un fet important es que día ese no sé por qué no anía a barra y sabes que el botellón, pues eso es lo que va a estar guapo. Pues va a estar muy bien, muy bien. Una pena que no era barra, yo a Granat y me hubiera hecho una casa allá y un chupitet que siga y para invitar a toda la corporación de esta gran empresa que es Pomelo Televisión. Bueno, también tengo que decirte una cosa.